muy buenas. Estamos aquí un día más, hoy con el compi Iñaki, con su Husqvarna 501 Enduro preparada para rallies, y yo con la Husqvarna 701 preparada para trail, con neumáticos que no son enduro. Y ya veremos cómo se comportan, porque si el terreno es muy exigente, no cumplen. Ahí delante va. Nos va a llevar a visitar una torre antigua. Hoy vamos con guía. Le he dicho que tenga cuidado, que vaya un poco más despacito, porque yo no llevo neumáticos de enduro. Pero me parece que se lo he olvidado. Así que bueno, como sabíamos que la ruta es de enduro prácticamente y no llevo unos neumáticos, los Michelin Tracker, que serían los adecuados, lo que he hecho ha sido bajar mucho las presiones, Llevo el delantero a 0,8 y el trasero a 1,2, pero aún así se nota que no tienes la tracción, el agarre como un neumático de enduro, pero bueno, por lo menos algo es algo. Y el tema es que ha estado lloviendo ayer, pero bien, unas trombas de esas, un reventón húmedo de estos, cayó una tromba de agua, pues eso, que ha dejado zonas encharcadas, no, lo siguiente. Es imposible que le pueda seguir yo el ritmo, pero ni aunque tenga yo neumáticos también de enduro como él. Lleva mejor moto para esto y además él anda mejor que yo, Iñaki es su máquina. Thank you.
Joder, qué estrecho tú, si no entro yo. Okay. Joder. Joder, qué guapo, ¿no? Y esto es la torre de vigilancia, ¿no? Qué pena que no haya dinero, para arreglar estas cosas. Los orígenes de Che Guevara, del apellido Guevara, son de aquí, son oriundos de aquí, gente que emigró para las Américas. Bueno, está esto medio dormido, no le queda mucho. Fortificaciones que hacían para tener controlados y vigilados, fíjate, desde aquí se ve, estás viendo todos los valles. Muy guapo el sitio. Y ahí abajo es el castillo, ¿no? El castillo de Guevara, y aquí el torreón para vigilar. Sí, dominaban todo. Bueno, después de ver la torre y el castillo desde arriba, nos dirigimos a visitar el castillo desde abajo. Joder. Qué historia tenemos, en cada rincón, de nuestro país hay una historia centenaria, incluso milenaria, a la que estamos dejando olvidar, a la que no estamos sacando provecho. Estas son nuestras raíces, nuestra cultura. El que no tiene memoria
de su pasado no tiene conciencia de lo que tiene que ser. ¿Cómo se va el puto neumático? Madre mía, qué cabrón. Ahí arriba la torre y aquí el castillo. Torre Palacio de los Guevara. Bueno, pues ya veis, ¿no? Una torre. ¡Ah, se puede entrar! ¿Subimos por dónde? ¿Por aquí? ¿Por qué dices? ¿Saltando por aquí? Sí. Hay los cocodrilos. Pasarelas que han hecho, para que des un paseo aquí y lo veas y te explican, ¿no? Te explican un poco. Hostia puta, tiene un pozo, ¿eh? Aquí en medio del castillo. Doble malla, doble cerrado. A ver, ¿alguien ve por dónde vamos? ¿Alguien ve por dónde vamos? Que me diga, porque yo... Yo no tengo ni idea. Me cago en 10. Madre mía, estamos pillando aquí todas las garrapatas, todos los gorgojos, los piojos, las pulgas. Habrá que pasar luego por un centro de rociado de desintoxicación. Joder. Iñaki, ¿dónde me metes? ¡Wow!
si no se le ve. Si no se te ve. Vamos a probar a ver. Es lo que pasa cuando te caes para el lado que no haces pie. Sí, sí, estoy bien, sí. Ya, ya, pero se me ha descontrolado ya. Bueno, vamos a bajar. Bajar esto. Que nos hemos quedado. Y así es de arriba. Tengo la mancha de aquí, pero está dentro del objetivo. Así que o no grabo nada, o se graba así, es lo que hay. Hemos pillado zona de mucha niebla y va sin carcasa para poder conectar el micrófono, sabes, al puerto. Entonces va sin carcasa y es una camarilla mala, pues es lo que hay. Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde? Esta no me he caído, ¿eh? Ya lo he visto, sí. No se veía desde arriba. Espera, tranqui. Dos caídas. Bueno, una y media. Porque esta última se ha caído la moto y yo he podido sortear con zancadas largas, no sé ni cómo correr, pero al final quedarme de pies. Yo no he hecho cuerpo a tierra, ha sido solo la pobre moto, que ya voy dos veces arreglando esto, se me cae las dos veces por este lado, ha golpeado el cubremanetas y me ha clavado, me ha dejado apretado el acelerador, no podía acelerar, por eso siempre llevar algo de herramientas.
Madre mía. Menuda bajadita, majo. No es a la primera, pero la segunda. ¡Buen Dios! ¡Wow! Es que te sales del senderito y tiene rodeo a los lados, una V, y te tumba la rueda delantera. Me están matando, Iñaki. Es como si le pondrías tú a tu Husky 501 50 kilos encima, ¿sabes? Una garrafa de 25 litros adelante y una garrafa de 25 litros atrás. Así, literal. Otra vez, enterito de este, que es como ir por una U. Sí, mejor por fuera. That's fact, and I.
chasing. I've got visions in my head, like memories of death, to be a legend instead. Y bueno, ¿por qué estoy con esta moto en vez de con mi moto de cross enduro? Porque no me arranco esta mañana. Las cosas como son. Sí. A 15 minutos dándole la patada de arranque, cuando esa moto arranca siempre la primera o a la segunda y no va, y lo que hacía luego se tiraba unos pedos, me parecía como que no tenía chispa. Entonces, una de dos, porque la moto la paré funcionando perfectamente, vamos, o sea que una de dos, se ha jodido la bujía porque la paré y luego la lavé ahí mismo en casa, igual ha entrado agua, se ha cortocircuitado alguna cosa, la bujía, la pipa, alguna mierda, y claro, ya no tenía tiempo, que había quedado con Iñaki, y digo, bueno, pues cojo esta, y es lo que hay. Mejor una ruta sufriendo que una no ruta, ¿no? Ay. Bueno, lo que hay. Ya miraremos qué es lo que le pasa a la Yamaha. ¿Eh? No me acuerdo. Guau. Sí, estáis ahí atentos, ¿verdad? Como que se masca la tragedia, ¿verdad? Otra caidita. ¿Queréis otra caidita, verdad? Puto senderito, tú. Como no vayas ahí perfectamente por el centro, te la lía.
te quiere tirar de la moto. Esto es para practicar, para sacarse el carnet de conducir, ¿no? Lo de pasar por la tabla sin caerse. Ya siento, la mancha de humedad, de niebla que hay en la cámara, pero es lo que hay. O no subo el vídeo, ¿sabes? O esto es lo que hay. Ir a cierta distancia, porque si no te comes todas las piedras, te puedes romper hasta el foco, ¿eh? Yo igual tiraría un poco para arriba, ¿eh? Bueno. Aquí dos tíos cincuentones, prácticamente rozando el medio siglo de edad, de rutita he visto salpicar. ¡Saltitos! Esta moto tampoco es para pegar estos saltos, Repito, no deja de ser una moto trail. Esto no es un enduro ni una moto de motocross. Pero bueno, se defiende. Uf, zona embarrada. Peligro, no llevo neumáticos yo. Thank you.
A ver si abre un poco de gas y se pone a perder rueda como loca. Wow, wow. Wow. Que me quedo sin huevos. Wow. La Jus barra voladora. Ahí vamos, poquito a poquito, haciendo lo que se puede. Aquí, viendo la marca esta, por aquí para arriba. Se ha quedado aquí de todas formas Iñaki para esperarme, para que le vea, así que bien. Esto es cuesta arriba, ¿eh? Como siempre en los vídeos no se aprecia, pero todo esto cuesta arriba. Uy, uy, uy. Esquívalas, que a mí las vacas negras me dan un mal rollo. Me dan un mal rollo porque parecen novillos, toros de lidia, aunque luego sean mansas también, ¿no? Pero déjate. Bueno, entramos en zona de niebla, se va a volver otra vez a poner el objetivo humedecido y no se verá nada de nuevo. ¡Para otro lado! ¡O hacerla y tirar para allá! ¡Hacia allá! ¡Mira, está despejado para allí, ¿no? Pero ahí, por eso que andan los guardas, ¿no? Ah, entonces no. ¿Vamos? No. Esto es de jabalí, ¿eh? Estos destrozos que hay aquí de campa, esto es de jabalí. Qué vistas más bonitas, ¿eh? No sé si estará el objetivo todo con la bruma, con la niebla y no veréis nada, pero estamos aquí en un sitio guapísimo.
Sí, pero yo por ahí no puedo bajar, ¿eh? Bueno, estamos volviendo a bajar para abajo porque arriba está todas las cumbres con una densa niebla que no se puede ni andar, pues no se ve. Así que a ver si encontramos para otra zona para ir. Aquí zona un poco húmeda con grandes rodadas. Qué culeada el neumático trasero, no agarra nada. Es el propio compuesto de la goma, ¿eh? Es un compuesto duro y entonces la propia goma es como si fuera de hierro, me cago en Dios, o de madera, no agarra nada. Buah. Buf. Qué va, qué va. Diferencia de neumáticos, ¿eh? Estos neumáticos no se autolimpian. Ya le veis ahí el taco a la altura prácticamente de... Y tienen profundidad, ¿eh? Son nuevos los neumáticos, ¿eh? Están embozados, ya no hay taco. Y como él, que viene con la misma ruta que yo, el neumático como lo limpia el propio barro, como lo escupe. Este se le pega algo más, pero bueno, algo más limpia que el trasero. Y el del... pues totalmente limpio. Diferencia de neumáticos de enduro a neumáticos trail y neumáticos que no son para el barro. Bueno, pues ya vamos a dar la mañana por terminada, es la hora de comer. Vamos a ir a comer algo por ahí juntos y luego cada uno para su casa. Yo me iré a lavar la moto bien y darme una duchita y relajarme un poco en casa y después bajaré a ver qué le pasa a la Yamaha WR, que no ha querido arrancar esta mañana. A ver, me da que algo de chispa, a ver la bujía, la pipa, el cableado. Ha estado bien la mañana. Dos caíditas pero sin consecuencias, que no me he hecho daño, así que pues bien. Bueno, chicos, gas.